Camarón. Muy, pero muy buenas noches, amigos aficionados al deporte ráfaga, el básquetbol del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, los playoffs de esta temporada de Deportenis 2018, saludándoles desde el gimnasio municipal Manuel Lira García, el nido de los halcones, los campeones de la Cibacopa, los campeones defensores con la serie a su favor, 2-1, frente a la garra cañera de Navolato. Este es el cuarto partido de la serie. Les saludamos con todo gusto a través de las diferentes plataformas de Halcones TV. Y en los comentarios, un servidor y amigo, Luis Enrique Valenzuela, me acompaña César Gastelum Quijada. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Enrique Valenzuela. Por supuesto, el saludo para ti, para todos los aficionados que están de nuevo con nosotros a través de la plataforma de Halcones TV, en lo que es, por supuesto, el canal de YouTube y el Facebook Live, donde también estamos, para que sigan este cuarto juego de la serie. El triunfo anoche para Garra Cañera, que forzó por lo menos a 5 encuentros esta confrontación. Halcones tiene la gran posibilidad de, si gana hoy y mañana, ante sus aficionados, finiquitar ya este compromiso y pasar a la semifinal. Un triunfo de Garra Cañera los ayudaría a regresar a Navolato, la ciudad de Navolato, allá en Sinaloa, esta confrontación de playoff, donde se ha, pues, el, por lo menos en lo que fue el juego de anoche, un juego peleado en primero y segundo periodo. Por ahí de la mitad del tercer periodo, Garra Cañera empezó a despegarse del marcador. Todavía hubo una reacción de Halcones, que empató el juego, pero ya para el final, a partir de lo que fue la segunda mitad del último periodo, ya el equipo visitante decantó el juego a su favor. Así que ya estamos listos para iniciar esta confrontación, Luis Enrique Valenzuela, los aficionados de Obregón, con la esperanza que el equipo de Halcones pueda ya acabar con las hostilidades entre lo que es hoy y mañana, pero sabemos que ante ellos está un gran rival. Ayer gran partido, sobre todo la efectividad que mostraron los de Navolato en los tiros de larga distancia y también en los tiros de campo, mostrando una efectividad del 46% en los tiros de tres puntos, por solo el 27% del conjunto de casa Los Halcones de Ciudad Obregón. Además, en los tiros de campo, 55% para Garra Cañera, 51% para Los Halcones. Los rebotes, los tableros, muy peleados, sí. El mejor fue Jimmy Hall Jr. con 17 sobre 12 de Kevin Roger, pero en total recuperaron 44 la Garra Cañera y 38 los de casa Halcones de Ciudad Obregón. Así que arranca el partido. Este es el cuarto partido de la serie, serie que favorece al conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. 2-1 y tienen la primera ofensiva después de que Jimmy Hall Jr. ha ganado el brinco. Y aquí aparece buscando la asistencia Isaias Wilkerson. Sin embargo, el balón tocó a uno de los jugadores de la Garra Cañera de Navolato. La posesión sigue siendo para los de casa. Sin embargo, les quedan 14 segundos en el reloj de disparo para lo que será la primera ofensiva. Y es Jimmy Hall Jr. lo intenta, sumando 12 unidades. Jimmy Hall Jr.
pone adelante y así arranca el partido, el número 4 de esta serie. Sí, buena jugada, una jugada que ya tiene muy practicada la escuadra de Halcones. Por cierto, Luis Enrique Valenzuela, los árbitros, perdón, para este juego, los oficiales es Andrés Sánchez, Luis Miranda y Hortensia Sánchez. Regresa la oficial mujer en este circuito, en esta temporada 2018 de Cibacopa, y ahí la tenemos ya dentro de la duela. Aquí buena jugada la defensiva por parte de Wilkerson, el cual está marcando al capitán del conjunto visitante, Martín Samarco, y logró retenerlo en esa jugada. Consiguió el 2. Ahora Ahmed Ali, que fue el mejor sobre la pintura en el partido de anoche, en esta misma duela está intentando el primer disparo, lo está fallando. Otra vez trabajando debajo de la pintura el conjunto de los Halcones. Ayer les mencionaba, tuvieron problemas en los tiros de larga distancia. Aquí lo intenta Ismael Hollis, el primer triple que está intentando, y la primera equivocación para Hollis, el cual está marcando. Ahí hay cambio, hicieron bien la transición para marcar a Martínez Samarco, pero se acerca ahora ahí debajo del tablero, está peleando Jimmy Hall Jr., acaba de adueñarse del tablero. Un disparo de Jerome Johnson muy apresurado, no le dio buena lectura tampoco Landon Arerberry, y así están entregando el balón. Sí, la equivocación de Jerome Johnson, que por cierto nos comentan Luis Enrique Valenzuela, fue el primero en llegar a practicar hoy al gimnasio Manuel Lira García, por supuesto con la intención de mejorar y tener un juego más destacado de lo que fue el partido de ayer. Aquí está robando la pelota y sale el rompimiento rápido de Halcones. Sí, es Wilkerson, intenta la clavada, sin embargo no le dan ni siquiera la falta. Jimmy Hall Jr., el ganchito, la está fallando. Está Swanigan recuperando el tablero a la defensiva para el conjunto de la Garra Cañela, que sigue sin sumar puntos hasta el momento, cuando ha transcurrido poco más de 2 minutos. Sí, no se ha reflejado todavía en el marcador de Garra Cañera. Por ahí un disparo de 3 puntos de Ahmed Ali y esta jugada final que vimos. Y aquí está todavía el juego cerrado, 12-0. Y aquí Landon Arberry con el disparo de 3 y está fallando. Vaya que están batallando y están erráticos ambas escuadras. Pobre ofensiva, o hay que decirlo, muy buenas defensivas las que están viviendo hasta el momento. Kevin Roger lo está intentando, los primeros puntos ya se ponen en la pizarra cuando transcurrieron 2 minutos y medio para que pudieran anotar los primeros puntos el conjunto de Navolato. Ayer fueron literal o prácticamente pocos puntos los que se anotaron. Aquí lo intenta Jerome Johnson, está fallando. El rebote lo recupera Martínez Samarco, viene con velocidad. Aquí está bajando ese Rick Bodyford, sin embargo, ya está circulando el balón. Ahmed Ali le intenta desde el estacionamiento, el número 11. Parábola perfecta, sumando de a 3 y primera ventaja para la visita. Ya había intentado en una ocasión, lo decíamos, Ahmed Ali, había fallado. Ahora sí con certeza su disparo está adentro, y aquí el intento en la respuesta de Halcones, y vuelven a fallar. Ya son varias, Luis Enrique, las que han fallado Halcones desde larga distancia, incluso también fuera del perímetro. Están fallando bastante a la ofensiva, de nueva cuenta la Garra Cañera también. Va a ser un periodo de muy poca producción, pobre producción por parte de ambos lados. Así se están mostrando, porque prácticamente han transcurrido 4 minutos y solamente se han anotado 7 unidades. Cuando tiene la posición el equipo de Halcones, adelante. No, solamente comentar, bueno, reafirmar lo que decías. Son 6 minutos con 15 lo que resta, y apenas el marcador está 5-2, un par de encestas, y aquí tiene Landon la pelota con Wilkerson. 12 canastas, una fue un triple por parte de la Garra Cañera. Sigue teniendo problemas Jerome Johnson, sobre todo para poder circular y mover el balón. El robo, está solo Ismael Hollis. Abran la cancha, faul y cuenta. Tenía para apoyarse a 2 compañeros, decide hacer la jugada ante la presión que estaba realizando Rick Bodyford,
y finalmente el número 9 le comete la falta y le entrega la oportunidad de hacer la jugada de 3 puntos. Sí, se veía venir la falta. Una jugada similar tuvo ayer a Isaiah Wilkerson cuando intentó ceder la pelota al mismo Hollis cuando eran 3 contra 1, en lugar de buscar apoyarse con el tablero y también una posible falta, y equivocó al final el pase, jugada de las que fueron costosas para la escuadra de Halcones. La pizarra está empatada a 5 puntos por ambas escuadras. Le intenta Rogers, sin embargo está fallando. Johnson es el que recupera el rebote con velocidad, ya se encuentra debajo de la pintura Jimmy Hall Jr., pero tiene que salir antes de que le marquen los segundos. Se abre la defensa y Jaron Johnson suma los primeros puntos y le da de nueva cuenta la ventaja a los anfitriones, Halcones de Ciudad Obregón, que tienen ventaja en la serie, 2-1, y en casa buscarán liquidar esta confrontación, pero tienen que ganar hoy. Disparo de Swanigan, consigue los puntos. Ahí está Brandon Swanigan haciendo la jugada. Ayer estuvo bastante efectivo, sobre todo recuperando tableros y también... ¡Ah, qué buena asistencia de Jerome Johnson! Wilkerson, el de la asistencia, con puntos para Jimmy Hall Jr. Y otra vez Halcones recuperando la ventaja. Sí, esos pases picados que son complicados de defender. Ahora aquí viene la respuesta por parte de Swanigan. Está fallando y otra vez subiendo la pelota a velocidad Jerome Johnson. Ismael Hollis lo está intentando desde el estacionamiento y debajo del tablero, debajo del aro. Landon Arerberry falló y además está cometiendo una falta y le entrega el balón a la garra cañera de Navolato. Sí, una falta cuando se estaba pidiendo un tiempo en la duela, una falta que el mismo Arerberry, al levantar el brazo, la admite ante los oficiales y por supuesto ante la afición que se dio cita aquí en el gimnasio municipal Manuel Lira García de Ciudad Obregón. Juego interesante, muy poco ofensiva cuando falta 4:26 por jugarse en este primer periodo. Apenas 9-7 la ventaja de 2, ventaja al fin y al cabo para la escuadra de Halcones, que no estuvieron efectivos, sobre todo en esos primeros minutos en los disparos de larga distancia. Afortunadamente para ellos, Garra Cañera tampoco estuvo certero. Por ahí un disparo de 3 de Hamed Ali, también una larga distancia de Bodiford que no logró hacer efectiva. Al final de cuentas 9-7 apenas el marcador en este tiempo pedido Luis Enrique Valenzuela, y poco a poco vamos a ir a dar conociendo, porque ya empecé a reportar la gente que sigue esta transmisión. Anoche mucha gente en Abolato estaba siguiendo el juego a través de la plataforma de Halcones TV. Bueno, ya está sonando la chicharra para llamar a juego a ambas escuadras en este momento, que el marcador favorece a los Halcones de Ciudad Obregón, 9-7 ante la garra cañera de Navolato. Como bien decía César, un saludo grande para todos los que están reportando la transmisión, gente de Sinaloa, el bello estado vecino Sinaloa, basquetbolero 100%, y la gente de Navolato, un saludo grande desde la airosa Ciudad Obregón. El municipio de Cajeme, saludándole César Gastelum, Luis Enrique Valenzuela y todo el equipo de Halcones TV. Swanigan trabaja con el ganchito, está fallando en su intento por recuperar y de nueva cuenta emparejar los cartones. Landon, una finta y solamente trataba de entregar ahí en corto. Abran la cancha porque aquí viene Rick Bodiford. La clavada sensacional y con esto se vuelve a empatar la pizarra. Pero qué jugada defensiva por parte de Brandon Swanigan cuando intentaba penetrar y soltar el pase a Jimmy Hall Jr. Landon Arerberry se atravesó el número 44 y el rompimiento fácil con la retacada que hace Bodiford. Y aquí Jerome Johnson responde con 2 puntos más, 11-9 el marcador, recupera la ventaja Halcones. Aquí viene ahora la ofensiva del conjunto de Navolato tratando de tomar ventaja en la pizarra. El conjunto de casa ahora con Wilkerson la intenta, sin embargo está recuperando el tablero Kevin Rogers con velocidad. Martín de Samarco, el primer triple que está intentando no tiene efectividad, así que Jerome Johnson es ahora el que viene con la flotadita. Clásica jugada de Jerome Johnson,
y tiene dos puntos más. Ahora la diferencia son 4 unidades a favor de los emplumados Halcones de Ciudad Obregón, que quiere colocarse a solamente una victoria de avanzar a la ronda de semifinales. Bodyford lo intenta y desde el estacionamiento, la parábola perfecta sumando de a 3. De nueva cuenta se cierra la pizarra. Hamed Ali, Bodyford y San Marcos estuvieron muy efectivos en la larga distancia en el juego de ayer. Aquí ya intentó el primero, Bodyford lo falló, pero ya, San Marcos, perdón, y fue Bodyford que acertó. Y ahora Jimmy Hall Jr., Luis Enrique, da 2 puntos más a la escuadra de Halcones. Está sumando unidades el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Cuando nos acercamos a los últimos 12 minutos de partido, la intentona de Kevin Rogers se queda fuera del aro y además Hamed Ali está tratando de robar, pero entrega el balón y será movimiento para el Halcones, que realizan el primer movimiento. Raúl Delgado para darle descanso a Isaías Wilkerson, el cual sale bastante molesto. Sí, fue un movimiento similar que realizó Coach Pacheco en el primer periodo de ayer. A esta altura del juego salió Wilkerson y entró Delgado. Quizás un cambio que ya traen planeado, pero no le gustó mucho a Wilkerson, que parecía que ya estaba tomando ritmo de juego. Sí, ahí la tiene con Landon Arerberry, pero en corto ya está Johnson. Jaron Johnson, el movedor del conjunto de los Halcones, los campeones defensores del Cibacopa. Raúl Delgado, su primer disparo lo intentó desde el estacionamiento, sin embargo no tiene efectividad, y ahora viene Hamed Ali, que ayer tuvo partidazo el de Hamed Ali, además resultando de los mejores en cuanto a rebotes, de los mejores en puntos. Vuelve a fallar Rick Bodyford. La efectividad ahora de ambas escuadras ha estado muy floja. Aquí está Ismael Hollis. Desde el estacionamiento, él es Hollis, sumando de a 3 para que los Halcones vuelvan a ampliar la ventaja. La diferencia son 6 puntos. Bodyford entregando ahí en corto. Swenegan, qué buena jugada. Consiguiendo 2 puntos más para recortar la diferencia cuando estamos entrando al último minuto de partido. Y Jaron Johnson tiene la jugada, la flotadita. No había nadie y además se quedó corto también en el disparo. Buena la asistencia por parte de Bodyford, y Martín Samarco está sumando sus primeros puntos. Sí, buena jugada en ese rompimiento por parte de la escuadra de Garra Cañera. Importante la labor cuando aquí responde Jaron Johnson de 3. Le comentaba Luis Enrique Valenzuela, todos los rebotes defensivos los ha ganado Swanegan. No ha podido ganarle uno Jimmy Hall Jr. bajo el tablero de Garra Cañera. Aquí viene el conjunto de Navolato. Se puede concluir, sí, el reloj de disparo. Sin embargo, van a quedar algunos segundos para que pueda venir la reacción de los de casa. Martín Samarco sumando de 3 otra vez desde el estacionamiento. Se acaba el reloj, el tiro se queda corto. Jaron Johnson, y así está finalizando el primer periodo con ventaja para los locales. Halcones está ganando 21-19 a la Garra Cañera de Navolato en lo que es el cuarto juego de los playoffs del Cibacopa Deportenis 2018.
Bien, amigos, ya estamos de regreso para lo que será el segundo cuarto, el segundo periodo. La pizarra favorece a los de casa en un juego parejo, pero sí, con efectividad muy pareja por parte de ambos lados, rondando los 50-52% de efectividad en los tiros de campo. Y bueno, eso se ha reflejado en el marcador. Además, las pérdidas de balón que hasta el momento el conjunto de los Halcones han perdido 3 y la Garra Cañero de Navolato ha entregado solamente 2. Pero creo que pueden mejorar mucho en este periodo que acaba de comenzar. Sí, con Jerome Johnson con la pelota, el periodo de los juveniles. Vamos a ver cuáles fueron los ajustes que hicieron ambos técnicos por aquí. Por ejemplo, ya vemos a Karim García ya sobre la duela. Aquí va a intentar en el disparo de 3. Es el cuarto de los juveniles y es Karim García el que está jugando por parte del equipo de casa. Es el juvenil quien ya tuvo la primera intentona, el primer tiro. No tuvo efectividad y ahora está aplicándose en la defensa el conjunto de casa, los Halcones. Se le está acabando el tiempo, sin embargo, muy apresurado el intento de Rick Bodiford. Y aquí viene Raúl Delgado desde el estacionamiento, la está fallando. El último en tocarla es un jugador de Halcones. Y con esto la posesión es para el conjunto visitante y es Luis Guillermo Morachis, el jugador juvenil. Muy claro, fue la indicación que le dijo Jerome Johnson a Delgado: no te precipites, podemos hacer jugada. Después de que falló ese disparo de 3, cuando se está marcando ya una infracción en contra de los locales de Halcones de Obregón, y regresa Isaiah Wilkerson por lo pronto a la duela, y también Fernando Rosales. Descansa Jerome Johnson y también Landon Arberry. Aquí viene moviendo a su gente el coach de los Halcones, Gustavo Lechino Pacheco. Este es Rick Bodiford, lo intenta de larga distancia, consigue los puntos y así se está empatando de nueva cuenta la pizarra en el gimnasio municipal Manuel Lira García, apoyados en su coach Andrés El Veneno Contreras, con toda una vasta experiencia en las duelas del Cibacopa y del circuito nacional. Ahora se le está acabando el reloj de disparos a los Halcones. La intenta Jimmy Hall, pero estaba peleando en medio de 2 y finalmente no pudo rescatar un balón que abandona la duela, y la posesión es para Navolato en esta ocasión, con la oportunidad de tomar de nuevo ventaja en las acciones. Me parece que esa pelota había tocado a un jugador de Garra Cañera. De haberla dejado salir Jimmy Hall, el equipo de Halcones hubiera mantenido la posesión, pero bueno, a final de cuentas son detalles que se dan en el juego. El que está parece que tomando su ritmo, Luis Enrique, es este quien trae la pelota, Rick Bodiford. Aquí está el intento de larga distancia. Bodiford, sin embargo, el que recupera el tablero es Jimmy Hall Jr. a velocidad. Ahí está Rosales debajo de la pintura, no pudo hacer nada. Raúl Delgado se cuela apoyándose con Jimmy Hall Jr. Jimmy Hall Jr. suma los puntos que le da de nuevo y recupera la ventaja a los Halcones de Ciudad Obregón. Va a ser un duelo muy cerrado. Hamed Ali se mete, intenta el disparo. Hay una falta, pero es en contra de los Halcones. Parece que se la van a marcar a Isaías Wilkerson. Sí, todo parece indicar que fue un manotazo al momento de tratar de recuperar la pelota. El primer foul para él. Ya se hacen ahí de palabras. Parece que es Hamed Ali con Delgado. Incluso por ahí también anda el joven Fernando Rosales también ahí en esta pequeña gresca, pero no va a pasar a mayores. Va a continuar el encuentro. Quedan 14 segundos en el reloj de disparo y Garra Cañera va a mover desde la lateral. Aquí viene el conjunto visitante, le hacen el cambio ahí cuando se perfilaba Martínez San Marco. Ahora es Ali y el hombre grande, Suenegan, la intenta, sí, pero Rosales está recuperando para los Halcones. El rebote, Isaiah Wilkerson
se eleva como halcón, sin embargo no tiene efectividad en su disparo de media distancia y está entregándole el balón cuando viene la garra cañera a tratar de por lo menos acercarse en esta ofensiva cuando mueve el capitán Samarco. Encuentra el hueco, le saca la falta a Fernando Rosales, así que vendrá a la línea de tiros libres. Sí, al hacer el movimiento, Samarco logra hacer el contacto con Rosales, quien no tenía la posición adecuada para poder defender. Y ahora es el sonido local el que quiere meter a los aficionados para que puedan un poco molestar a Samarco, que sabemos que es muy efectivo, está logrando el primero de los encestes, está solamente a un punto, que aquí va a tener posibilidad el capitán de Garra Cañera de poder empatar el juego. Al igual que Bodyford, Samarco se está metiendo en el partido, va a ser importante que el capitán pueda aportar ofensivamente hablando. Estamos transmitiendo completamente en vivo el básquetbol del Cibacopa Halcones de Ciudad Obregón. Aquí está Jimmy Hall consiguiendo los puntos para recuperar la ventaja de Halcones. Y es Jimmy Hall hasta el momento el mejor de los locales. Jimmy Hall Jr. llegando ya al doble dígito en los puntos personales. Qué buena la asistencia, encontró a Rick Bodyford, quien está sumando de nueva cuenta. Y vaya partido de toma y daca, de ir y venir. Hay una falta. Se marcó uno. Allá Raúl Delgado con Martínez Samarco. Se la marcaron al capitán de la garra. Y ahora será Delgado quien vendrá con los tiros libres. Sí que puede ser muy importante cuando está regresando Kevin Rogers. Le van a dar un descanso a Swanigan. Momento que puede aprovechar el equipo de Halcones, sobre todo al momento de recuperar balones ahí bajo el tablero, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Así que se marcó un foul técnico a final de cuenta. Y van a. Sí, porque mover. No había balón de por medio, entonces la falta fue sin balón. Aquí le intenta. Desde el estacionamiento, él es Karim García, el juvenil de los Halcones, sumando sus primeros puntos y lo hace sumando de a tres para la escuadra. Y ahora viene para robar el balón, pero estaba arrollando prácticamente al jugador de Navolato. Sí, le llegó por el lado ciego de García. Ahí veíamos las indicaciones del coach Pacheco a sus jugadores. Por lo pronto va a mover Garra Cañera. Ahora la indicación es de la oficial Hortensia Sánchez, para específicamente Samarco y Raúl Delgado, que parece que empiezan a tener un duelo personal. Aquí está Samarco, quedó solo Bodyford. Ahora Jamie Hall está manoteando a velocidad, van dos, defiende uno. Raúl Delgado consigue los puntos. No le gusta al Veneno Contreras lo que está viendo sobre la duela del Manuel Lira García. Así que está pidiendo tiempo cuando nos acercamos a la mitad del segundo periodo. Y Halcones de Ciudad Obregón está ganando con diferencia de 5 puntos. Sí, parece que Halcones trata de imponer. Qué importante esa jugada defensiva por parte de Jimmy Hall Jr. Y la pelota le cayó justo a su compañero en el rompimiento rápido y con la velocidad de Raúl Delgado. Todo lo que tenía que hacer el jugador de Halcones era apoyarse en el tablero para poder conseguir los puntos. Un saludo para Luis Angulo y a Karen Adriana Quintana, quienes están siguiendo el juego, este juego 4 de la serie. También Ana Valdés, que desde ayer nos comentaba que le va a Garra Cañera. Vamos Garra, también dice Jan Torres. Mariana González dice defensa. Daisy Taylor también comenta que le va a Navolato. Algunos de los aficionados, Luis Enrique Valenzuela, quienes se reportan a esta transmisión. Hola, hola Ana Valdés, te saludamos con gusto. Con 5 minutos 35 segundos por jugarse, también Renita Williams, Bodyford. ¿Cuál será su jugador favorito? Dice que también le va a Navolato. Y Jan Torres nos reafirma, si se puede llegar. Bueno, pues ahí están los saludos reiterados para toda la afición
del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, principalmente de estos dos estados vecinos, Sonora y Sinaloa. Así que están quemando un tiempo corto el conjunto de Navolato porque no había nadie desmarcado. Se aplicó en la defensa al Cones y esto está provocando que pidan un tiempo corto. Andrés el Veneno Contreras con problemas para poder salir de su mismo territorio, el conjunto de la Garra Cañera de Navolato. Y la indicación fue que fue el mismo Bodyford quien iba a poner la pelota al movimiento, quien solicitó el tiempo. Esto es un parte de los aficionados, buena entrada, quizás unos pequeños claros que se pudieran todavía llenar en este juego número 4 de la serie, con el marcador a favor de Halcones y Obregón 30-95. Por ahí nos comentaban que si por qué está la nomenclatura NAP, que no es Navojoa, pero así está ante la liga, por eso es que nosotros respetamos esta nomenclatura para efectos de también hacerla en la transmisión. Es correcto, es correcto, estamos respetando la nomenclatura que dan el mismo circuito, así que por eso tenemos NAP de Navolato. Y es justamente la Garra Cañera quien va a mover el balón. Y ese es Bodyford. Bodyford hasta el momento con 9 unidades. Se estaba colando San Marco. Y finalmente hay una falta sobre el juvenil Morachis. Sí, que ayer tuvo participación Morachis. Por ahí de algunos minutos logró también sacar puntos. Hay otro tiempo pedido. No avanzamos mucho. 10 segundos se llevó esta jugada, iniciamos con 5.35, ahora estamos con 5.25 en esto, que es lo que falta para que finalice este segundo periodo e irnos al descanso. Sí, por lo que estamos viendo se pronostica que va a ser un duelo muy cerrado de principio a fin, así lo van a estar jugando ambas escuadras y por supuesto estamos nosotros muy pero muy contentos de llevarle las incidencias de este cuarto partido de la serie. Esto me permite darle un vistazo lo que es. Ahí le habla el señor Valenzuela. Ah, mira, pues hasta que estamos viendo algo hermoso, algo bello. No. Diga usted la verdad, tiene que ceder su quincena que le llega y bastante noble, ¿no? Diga usted que no. ¿O cuánto es el porcentaje que le dejan? Bastante. Ya sabrás tú de eso después. Vamos a adelantarle lo que está ocurriendo en otras plazas para ver cómo se está comportando las series que favorecen a los Rayos de Hermosillo, 3-0 sobre las Águilas Doradas de Durango. Sin embargo, pues parece que no tenemos actualización de números de lo que está ocurriendo en otras plazas. Y bueno, vamos a esperar unos minutos para ver si tenemos ya resultado. Mientras tanto, hay un foul y es ofensivo en contra de Raúl Delgado y los Halcones tienen la posesión ahora del balón cuando llegaba Bodyford para arrollar prácticamente a Raúl Delgado. Sí, el segundo personal para Bodyford. Qué buena marca de Halcones. Desde el momento en que puso el movimiento Garra Cañera, la pelota les complicó la jugada y al final culminó con esa falta ofensiva y recuperando la posición el equipo local. Viene Jimmy Hall Jr. Ha sido hasta el momento uno de los mejores sobre la pintura para el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Aquí viene Hamed Ali, tiene el espacio, sin embargo no se acercó lo suficiente, no se sintió con confianza y viene el robo, atacan 3 de Halcones, defienden 2, ya regresa el resto y aquí está Fernando Rosales, solo y su alma y está fallando. Ahora San Marco lo intenta, sin embargo no tuvo tranquilidad en el disparo y el que lo intentó fue Bodyford. Raúl Delgado viene con velocidad, foul. Y va a tener 2 tiros libres Raúl Delgado cuando Hamed Ali le comete la falta.
Vaya la que tuvo Fernando Rosales. Todavía se lamenta el número 32. La tuvo clara debajo del tablero después de una gran descolgada. Y Raúl Delgado decidió así hacerla personal. Ayer hizo un espectacular Delgado sacando la pelota de su terreno. Recorrió toda la cancha con una gran velocidad y logró sacar el enceste y todavía los tres puntos. Está regresando Ismael Hollis a la duela Luis Enrique Valenzuela y el descanso ahora es para Fernando Rosales, que sigue todavía lamentándose después de la falla que tuvo bajo el tablero. Brisa López nos está diciendo que ya ganó Durango. Ah, qué bueno. Ah, mira. Qué bueno. Digo, para que se haga interesante la confrontación frente a los Rayos de Hermosillo, las Águilas Doradas recuperando en la página oficial del Cibacopa. Aún no hay problemas para actualizar lo que son los resultados parciales o finales. Sin embargo, pues muchas gracias a quienes están reportando para hacernos llegar este tipo de información, ya que ustedes la tienen de primera mano. Jerome Johnson regresa a la duela. Es Delgado quien ahora se va a descansar, así que tenemos prácticamente otra vez de vuelta la quinteta titular por parte de Halcones, a excepción de Karim García. La están entregando el balón, no sabe. Ah, le está indicando que el problema fue estar pisando la línea, es decir, esa fue la infracción. Entrega el balón Kevin Rogers, el cual se va a la banca con solo 12 puntos. No ha tenido una noche como él y su equipo lo esperaba, así que se va al descanso cuando estamos prácticamente en la segunda parte de este segundo periodo. Y aquí están robando. Jamed Ali le metió presión y finalmente provocó que se entregara el balón. Otra vez Jerome Johnson perdiendo la pelota. Dudó si colocarse detrás del perímetro o en la posición de donde estaba, que estaba mordiendo la línea. Y le bloqueó el disparo, intentó recuperar Jimmy Hall. Aquí está ahora el disparo, también el intento de Samarco. Y gran tablero por parte de Jimmy Hall Jr. Bueno, el que peleaba ahí el rebote es Villanueva. Y este es Ismael Hollis. Parábola perfecta, sumando de a tres para los de casa. Y Halcones sigue levantando el vuelo aquí en el nido. Alejandro Villanueva con el número 10 ya se encuentra sobre la duela. Aquí lo tenemos trabajando ante Wilkerson. Hamed Ali tiene la marcación de Jimmy Hall y le intenta y lo consigue desde el estacionamiento Hamed Ali. ¿Cómo defiendes esas, Luis Enrique? La marca personal que tenía el equipo de Halcones era ni casi yo perfecta. Puedo cesar, con eso te digo todo. Ya con eso decimos todo. Y el disparo por parte de Hamed Ali, el triple perfecto, y aquí intentando Halcones de recuperar. Ya son dos triples los que ha conseguido Hamed Ali, que se está metiendo al partido en un momento importante. Lo intenta otra vez, se queda corto, pero él mismo recupera el rebote y tiene los puntos metiéndose en la pintura y elevándose para conseguir los puntos. Otra vez Hamed Ali se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los Halcones de Ciudad Obregón. Y este es Wilkerson, se llevó a su marcador Alejandro Villanueva y después consiguió los puntos para que los Halcones estén ganando 36-30 cuando entramos al último 2 minutos y medio de juego antes de ir a la pausa del medio tiempo. Hay violación, dice el árbitro, y ahora fue Brandon Swanigan quien está entregando el balón. Sí, fue claro el movimiento de Swanigan. Así que ahora Halcones tendrá la ofensiva y viene Jerome Johnson. Que en la medida que Jerome Johnson se meta más al juego y deje de perder balones claves, Halcones también puede aspirar a la victoria. Aquí combinando ahora con Wilkerson, ya lo decíamos, la cuarteta prácticamente parte de la quinteta titular de la escuadra de Halcones, y aquí está sacando la falta Wilkerson antes de apoyarse en el tablero. Y fue Swanigan de nueva cuenta también el que está cometiendo la falta. Ese caray, a Morachi se la anotaron los del tablero. No, la falta se la habían marcado a Swanigan. Aparece en la pizarra la falta para Moraches. Ni siquiera había ahí cerca Moraches, ¿eh? Mira.
Y aquí está el primer disparo y la falla de Isaiah Wilkerson. No se puede dar el lujo, Halcones, de ante estas situaciones. Aquí está logrando conectar el segundo de los disparos. Hay un tiempo pedido porque habrá cambio. Jimmy Hall se va a descansar con 12 minutos prácticamente por jugarse en este cuarto periodo. Segundo periodo, perdón, ya quiero finalizar el juego antes de irnos al descanso. Bueno, antes de que se nos vaya César Gasellum, vamos a ver lo que ocurre en ese último dos minutos. Ahmed Ali desde el estacionamiento. Parábola perfecta y suma de a tres y se acerca peligrosamente la garra cañera. Cuando estamos en los últimos dos minutos de este segundo periodo, Isaías Wilkerson le dice, déjenme solo con Villanueva, pero ya están circulando el balón y ahora él es Karim García, sumando el juvenil para la escuadra de casa. Su segundo triple. Ahora vaya error que comete Ahmed Ali. Tenía desmarcado al hombre y le tiró el pase atrás. Ayer también equivocó un par de pases Ahmed Ali. Cuando hay cambios. Pero ya van dos triples interesantes de Karim García. Uno desde el costado derecho y el otro exactamente desde el mismo lugar pero por el costado izquierdo. Aquí tenemos a Wilkerson. Se está peleando fuerte. Vamos a ver de quién fue la falta. Parece que es el recién ingresado Hernán Reátiga con el número 6. Quien se está metiendo en problemas y sí se lo dan a él. Este Reátiga entró en sustitución de Morachis, juvenil por juvenil, para tratar de defender a Karim García, que está haciendo un buen periodo hasta el momento. 7 puntos para él y aquí tiene la oportunidad de sumar uno más. Y Raúl Carrillo también está en la duela. Y hay técnico, ¿eh? Es que algo, fíjate, antes de hacer el disparo de Karim García, volteó hacia su costado izquierdo y algo le comentó a un jugador de garra cañera. Eso le cuesta salir. Bueno, va a seguir todavía en el juego García, pero eso es lo que alcanzamos a apreciar, ¿eh? Desde la posición que tenemos y también desde la toma que nos estaba dando nuestro productor Junior Villares. Aquí está el punto y además la posesión es para la visita. Ahmed Ali en su propio terreno y ahora está cruzando la media cancha cuando entramos al último minuto de juego de este periodo. Ya encontró solo a Reátiga, la intentó de larga distancia. Viene con velocidad de Jaron Johnson, Wilkerson, la finta solamente. Y ahí en corto hace la jugada con la colada y sumando los dos puntos para el conjunto de casa. Ahmed Ali tiene la presión y ahora Villanueva encuentra otra vez a Ahmed Ali. Viene Swanigan, la falta, el foul es ofensivo. Cuando Hugo Carrillo ya estaba bien plantado, viene este Brandon Swanigan y lo embiste prácticamente ahí debajo del tablero para entregarle el balón a los Halcones de Ciudad Obregón, que están sacando en este momento la ventaja más grande, es de 10 puntos. Muy buena defensa de Hugo Alejandro Carrillo. Sí se la vendió un poquito al árbitro, pero no era necesario. A final de cuentas estaba muy bien plantado y al intentar la penetración Swanigan saca el foul ofensivo. Aquí viene Jaron Johnson, les dice, abran la cancha. Bodyford es el que lo marca, pero lo intenta. Desde el estacionamiento, Jaron Johnson. Suma de a tres y aquí viene Ahmed Ali. Se queda corto y se acabó el tiempo. Así nos vamos a la pausa del medio tiempo con los Halcones de Ciudad Obregón. Tomando el mando de las acciones. 48-34 la pizarra en el Manuel Lira García. Los dejamos con las porristas oficiales de Halcones y regresamos después de unos minutos.
Yeah.
Thank you.
Amigos, ya estamos de regreso para llevarle las incidencias de este tercer cuarto. Cuarto partido también de la serie de playoff entre la Garra Cañera de Navolato, que tiene la posesión del balón. Y arranca así la segunda mitad de este partido, saludándoles desde el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, en Ciudad Obregón, Sonora. Luis Enrique Valenzuela, un servidor y amigo, César Gastelum Quijada en los comentarios. César, un partido muy pero muy cerrado. Sí, cuando aquí está el primer intento de Jamed Ali, está fallando. Sí, al final el equipo de Halcones tomó esa ventaja ya importante. Aquí tiene su primera ofensiva y el contrarremate espectacular, Luis Enrique, de Ismael Hollis, aumenta la ventaja para los de casa. En un tercer intento consiguió la canasta Ismael Hollis cuando atacaban tres y defendía solamente uno. Este es Martínez Samarco, el capitán, busca y encuentra Martínez Samarco para sumar los puntos. Y este es Jimmy Hall Jr. con velocidad, aprovechando la estatura, la diferencia que le saca a Jamed Ali, quien se había quedado como su único marcador. Sí, una buena descolgada. Y sabemos que con esa facilidad Jimmy Hall le puede ser letal. Aquí está consiguiendo una falta el equipo de Garra Cañera. Kevin Roger, que en el juego de ayer, en lo que fue el primer periodo, estuvo muy certero, sobre todo en los tiros de media y larga distancia. En esta ocasión no ha tenido un partido de lo más acertado, pero aquí tiene la oportunidad de reivindicarse al tener los tiros desde la línea. Aquí está el zurdo Kevin Roger metiendo el primero de ellos y tendrá la oportunidad de sumar otros puntos. 51-38 es la pizarra en el Manuel Lira García. La mayor diferencia la han tenido justo al irse al descanso del medio tiempo los Halcones de Ciudad Obregón. Sin embargo, ahora mala la entrega de Jimmy Hall cuando Isaías Wilkerson estaba tratando de desmarcarse desde el otro sector, y la entrega de balón fue errónea por parte de Jimmy Hall Jr. Hay una falta de Landon Arberry, es antes, y Landon también sale lastimado al parecer por un rodillazo que le propinaba a Kevin Rogers. Sí, que va de nueva cuenta. Bueno, ahora van a mover la pelota desde la línea de base. Sí, y admitió luego Luis Enrique Valenzuela, cuando en el momento del mal pase Jimmy Hall, admitió su responsabilidad en haber perdido la posesión en el equipo de Halcones. Aquí está Samarco, se quitó a su marcador y mire usted, desde el estacionamiento, sumando de a tres, Martínez Samarco ya suma doble dígito en los puntos de manera personal, el capitán de los de la Garra Cañera. Aquí viene Landon Arerberry, estaba perdiendo el balón Wilkerson, menos de 10 segundos. Landon Arerberry trata de meterse, tiene 3, 2, con media vuelta y todo. Landon Arerberry está sumando puntos para Landon, son los primeros en su cuenta personal. Sí, tuvo que esperar hasta casi pasado el inicio del tercer periodo de Arerberry para colocarse en el marcador, cuando aquí se está marcando una falta. Fue un intento de tres por parte del jugador Samarco. Luis Enrique, ya sabemos lo que significa, tendrá tres oportunidades desde la línea. Sí, tres tiros libres que le acaba de regalar Jerón Johnson. Es apenas la primera falta personal. Uh-huh. Ayer fue un juego prácticamente limpio, ¿sí? Se puede decir. Casi ningún jugador se metió en problemas de falta. Si acaso falta por ahí habrá llegado uno a cuatro, si mal no recuerdo, cuatro faltas cuando mucho, ¿no? Ya tenemos a Martínez Samarco, quien ya rebasó los 10 puntos y está y sigue sumando para el conjunto de Navolato, que está acercándose ya en la pizarra. Van a reducir a menos de 10 la diferencia, metiéndose en el partido en este tercer periodo, cuando el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón
sigue manteniendo la ventaja en la pizarra hasta el momento, pero el juego está en la balanza. Lando Narerberri, otros dos puntos para el número uno de los halcones, comienza a meterse en el partido. Landon, quien tomó el lugar de Israel Gutiérrez dentro de la escuadra ante la salida de Gutiérrez para irse con la selección mexicana. Problemas que tiene aquí para controlar Bodyford, lo intenta desde el estacionamiento, lo consigue Enrique Bodyford, triple, sumando de tres, y se acerca el conjunto de Navolato. Lo importante de tener disparadores tan certeros, tanto Hamed Ali como Bodyford como Samarco, suelen ser muy efectivos cuando ya toman su distancia. El que falló de larga distancia es Wilkerson. Wilkerson se va a encargar ahora de marcar a Martínez Samarco, pero ya le hicieron la transición. Se va con Swanigan. Le cometen la falta, no cayó la canasta, pero tendrá dos tiros libres. Sí, buena penetración, habilidoso este jugador Martín Samarco, el número 25 de Halcones. De nueva cuenta va a la línea para disparar, y por supuesto los aficionados también van a hacer su parte en este duelo. Por lo pronto ya gana el primero Samarco, consiguiendo encestar. 55-48 el marcador, tenemos 6:24 por jugar en este tercer periodo. No le está gustando lo que ve sobre la duela al coach de los Halcones, Gustavo El Chino Pacheco, quien ahí lo veíamos muy cerca de la mesa de control solicitando el tiempo fuera para poder planear mejor el parado del equipo y tratar de frenar esta pequeña rebelión que ya está fructificando para la Garra Cañera, quien se acerca a solamente 6 puntos del equipo de los Halcones y todavía le resta un nuevo mundo a este partido. Sí, llegaron a estar a 10 puntos de diferencia. Buena reacción por parte de Garra Cañera, basándose en lo que fue su mejor arma también ayer, los disparos de 3, donde ya lo decíamos, tanto Hamed Ali como Samarco como el mismo Bodyford empezaron, sobre todo el tercer periodo y en el cuarto periodo, a reflejar su... Cuando estamos aquí, por supuesto, saludando desde lo que es las alturas de este gimnasio, Manuel Lira García, Luis Enrique Valenzuela, el que les habla, César Gastelum, por supuesto, Luis Enrique, pues un juego Junior, y sí, unas fresas con crema que por aquí llegaron, quién sabe cómo, pero me lo estoy comiendo. Pues Luis Enrique, el juego interesante, no está definido, por supuesto, todavía falta bastante historia, como ya anticipaste, en este desafío cuarto de la serie. Bueno, todo el equipo de Halcones TV, le estamos deseando que disfruten este partido. Saludos para la Ciudad de México. Vamos a ver quién lo está pidiendo. Es Farid Ulises. Muchas gracias, gracias. Saludos a la Ciudad de México. Antonio González, vamos Navolato, si se puede. Un saludo también, Raimundo Mercado, vamos Garra. Iván Acosta, un saludo para mi papá, dice Navolato. Claro que sí, abrazo. Saludo, un saludo. Toda la afición de Sinaloa. Aquí viene Jerón Johnson con Wilkerson. Estaba solo, se estaba metiendo muy bien Lando Narerberri, pero tiene problemas para controlar el balón. Y aquí está Jerón Johnson, Ismael Hollis y ahora Jamie Hall. Otra vez está recuperando Jerón Johnson. No fue una, ni dos, ni tres, cinco oportunidades para meterla. Importante sobre todo la recuperación, la primera de Hollis, después la de Jamie Hall Jr. Y ya, ante la insistencia, pues ya terminó Jerome Johnson encestando. Aquí se está marcando otra infracción. Fue la oficial Hortensia Sánchez quien está marcando la falta y el balón va a pertenecer a la escuadra de Garra Cañera cuando se prepara un cambio por parte de Halcones. La falta se la marcaron a Landon Arerberry, el cual se va a ir al descanso. Ya viene Fernando Rosales para decirle a Landon que tiene que salir, y es que Landon ya tiene 3 faltas personales. Sí, muy probablemente ya no vaya a regresar en este tercer periodo. No. Hasta que ya venga el último. Hay una palmadita por parte del coach Pacheco a su jugador.
Aquí Kevin Rogers está consiguiendo el primero de los encestes, 57-50, con prácticamente la mitad de este tercer periodo disputado. Mientras tenemos aquí que está fallando Kevin Rogers, piden saludos desde Tijuana para la familia Torres Cázares. Lucecita Torres, claro que sí, muchas gracias por seguirnos en la transmisión. Y aquí está Isaiah Wilkerson, sumando dos puntos más para que Halcones pueda recuperar un poquito de la ventaja que tenía cuando inició este tercer periodo, pero que Navolato ha comenzado a regresar. Bajan, le dijo Jimmy Hall Jr. y aquí está Jerome Johnson, pero Hamed Ali, qué buena recuperación. Abran la cancha porque aquí viene Martín Samarco, pero solamente la deja apoyándose en el tablero. Sí, ya había hecho una gran jugada Jimmy Hall, pero otra vez se equivoca. Al momento Jerome Johnson, todo parece indicar que quería buscar el aro cuando tenía opciones para poder combinar la pelota, pero gran jugada defensiva de Hamed Ali, que demuestra que no solamente la ofensiva es bueno, sino también puede hacer buenas jugadas defensivas. Aquí tienen los Halcones la posesión del balón cuando van a ir a sus respectivas bancas para recibir algunas indicaciones. Eso me va a permitir echarle un vistazo a cómo están actuando de manera personal cada uno de los equipos, los jugadores más destacados. Jerome Johnson por los Halcones, 14 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. Es secundado por Jimmy Hall Jr. con 12 unidades y 9 rebotes, a punto de tener el doble-doble. Sí, sí, una muy buena actuación. El marcador 59-52. Obviamente ya lo anticipamos desde la anterior pausa, desde el anterior tiempo de fuera, que todavía va a tener alteraciones. Lo importante para la escuadra de Halcones es evitar en la medida que se pueda los disparos de larga distancia, los disparos de tres que tantos daños le han hecho en los dos, en lo que fue el primer juego y en este. Ahí vemos las imágenes, el coach de Contreras con sus jugadores, los asistentes también de la escuadra de Garra Cañera, y ya viene de vuelta el equipo de Halcones a la duela. Jerome Johnson, Isaiah Wilkerson, los jugadores principales ahí poniéndose de acuerdo, dos de los cerebros del equipo de Halcones, por ahí también intercambiando palabras con Jimmy Hall Jr. Bueno, para el equipo de Navolato, Martín Samarco, noche grande para él, 20 puntos las que tiene, y solamente dos triples. Ayer metió cinco triples, sin embargo, ahora lo ha intentado menos Martín Samarco, y ha jugado más metiéndose a la pintura, buscando las coladas. Y el que le sigue en puntos, pues es Rick Bodifor y Hamed Ali, ambos con 12 unidades. Y aquí está Jerome Johnson. Goaltending. ¿Sí? Consideran los árbitros que ya venía la parábola hacia abajo, rumbo a la canasta de Jerome Johnson. Se le suman los puntos al jugador de los Halcones de Ciudad Obregón, 61-52 de la pizarra. Hasta el momento estamos entrando en los últimos 4 minutos de juego de este tercer periodo. Samarco ya no ha intentado los tiros de larga distancia. Está robando Jerome Johnson. ¡Abra la cancha! Llegó Jerome Johnson y consigue los puntos para el conjunto. Además de hacer el robo de balón, él mismo consigue los puntos, suma de a 2 y ya tiene más de 10 la diferencia para el Halcón. La leyó muy bien el Jerome Johnson y él la culminó. Aquí está la respuesta, buen enceste por parte de Swanigan, pero el buen robo de pelota y retacando la esférica, que eso da mucha confianza cuando aquí va Ismael Hollis de 3 y está consiguiendo encestar. Él es Ismael Hollis. Tercer triple para Hollis. Suma 14 puntos en su cuenta personal para los Halcones de Ciudad Obregón. Lo hace en un momento importante cuando comienza la reacción de los visitantes. Hay una falta, hay una infracción cuando Swanigan
estaba intentando volcar el balón y la gente se mete con él. Y Sonegan se entrega a su público. No, pues al público contrario, porque sí, sí, fue una silbatana tremenda. Quise manejar un poco el sarcasmo. Y ese grito tan conocido que se ha hecho famoso en Obregón, tanto en béisbol como en el básquetbol, es el que se gana Svanegan. Sí, él intentó atacar la pelota después de que se haya marcado la falta. Aquí está consiguiendo Kevin Rogers el primero de los disparos. No ha estado certero desde la línea Rogers, ya ha tenido varias oportunidades. Por lo general ha conectado uno de uno y aquí va a volver con el segundo de los disparos. Aquí viene Kevin Rogers, lo intenta, está fallando, no está tan efectivo. Otra vez uno de uno. En los tiros Kevin Rogers y aquí viene Jerome Johnson moviendo a la gente. Los halcones tienen la ventaja, es importante irse con una buena diferencia a los últimos 10 a los últimos 10 minutos de partido y el foul es ofensivo por parte de Jerome Johnson sobre Hamed Ali. Sí, buena posición, ahí está marcando el codazo el oficial, es la tercera falta. No dudamos que Jerome Johnson se vaya a ir a descansar Luis Enrique Valenzuela con lo que resta después de que cometió su tercera personal. Decide mantenerlo todavía Gustavo Pacheco sobre la duela con 2.42 y contando en este tercer periodo. Aquí viene Hamed Ali, ya salió Kevin Rogers, le dieron descanso. San Marco encuentra a Swanigan ahí en corto. Buena la asistencia de San Marco y ahora la canasta de Brandon Swanigan, sumando dos más y el conjunto de Navolato comienza a reaccionar cuando Jerome Johnson tiene el balón. Parecía que la perdía. Otra vez el manotazo. Buena la defensa de Navolato. Sí, muy buen manotazo por parte de Svanegan. A punto estuvo de Jerome Johnson de perder la pelota. Está entrando Delgado y el descanso es para Jerome Johnson con sus tres faltas. Luis Enrique Valenzuela deciden descansarlo un poco y también hay un campo por parte de Garra Cañera. Sale Hamed Ali. Y en un momento confirmamos quién es el nuevo jugador que lo está sustituyendo por parte de los visitantes, Carlos Rancés Suárez. Es correcto, aquí está entregando el balón. El conjunto de casa, los halcones de Ciudad Obregón y San Marco levanta el puño para indicar cuál va a ser la jugada que van a realizar. Él mismo encuentra el hueco, Swanigan intenta volcarla. La está fallando otra vez y ahora Ismael Hollis la intenta desde el estacionamiento. Vienen con velocidad, con Bodyfor, pero le pone freno Suárez. Aquí lo tenemos a Carlos Suárez, quien está moviendo el balón. San Marco lo intenta, sí, está Bodyfor completamente solo en medio de cuatro. Atacan todos los halcones. Defendía uno y les quitó el balón, qué bárbaro. Sí, sí, la equivocación de Delgado. Delgado es un jugador muy atrevido, por lo general las hace personal ese tipo de jugada. Luis Enrique quizás no iba por su perfil, que es el lado izquierdo, pero era para más esta jugada. Quien desvió fue Verdugo, quien también está en la duela con el número 19, Froilán Verdugo para Garra Cañera. Este Froilán Verdugo leyó muy bien la jugada que pretendía hacer Raúl Delgado. Y a pesar de que estaban cuatro de halcones ofendiendo en esta jugada, pues entregaron finalmente el balón. Aquí tienen los halcones, quedan 14 segundos descontando el segundero. Entra, penetra, Jamie Hall Jr. Foul y cuenta, sí señor, sumando dos y puede ser la jugada de tres para Jamie Hall Jr., que hasta el momento está llegando a 14 unidades. Vamos a ver si consigue un punto más. Sí, muy buena jugada. La segunda falta para Svanegan, el número 44. Aquí tenemos la posibilidad de Jamie Hall Jr. de poder aumentar el marcador y lo está consiguiendo en este momento. 69-57 la diferencia en el marcador
amplia, pero contra este equipo de Garra Cañera la diferencia puede ser mínima. Aquí está Suárez, ¿con quién? Con Bodifor. Se resbala Bodifor, perdió el balón. No fue un robo, prácticamente lo perdió porque se estaba resbalando Raúl Delgado. Ahora Jimmy Hollis, Ismael Hollis, adentro, desde el estacionamiento, Ismael Hollis. Ismael Hollis, suma de tres, parábola perfecta. Y aquí viene ahora la respuesta de Suárez. Está consiguiendo 12 puntos para recuperar un poquito de terreno. Ya estamos en los últimos segundos de este tercer cuarto. Están ganando los Halcones 72-59. Este es Isaías Wilkerson. La intenta desde el estacionamiento. Raúl Delgado recuperó. Raúl Delgado recuperó y pidieron tiempo, pero Delgado ya estaba tirando. No, lo hubiera logrado el encesto, imagínate, de la duela. Pues buena recuperación que ha tenido la escuadra de Halcones. Esa última jugada del triple de Ismael Hollis, la forma que combinaron rápido la pelota dentro de lo que fue ya la pintura, le permitió quedarse desmarcado, y sabemos que Ismael Hollis con tiempo puede conseguir los tres puntos. Y aquí está el ambiente, ya trae pareja, ya lo veíamos, ya se consiguió pareja, ya no baila solo este aficionado, que es parte ya tradicional de lo que es el ambiente aquí en el Manuel Lira García. Cuando lo vi bailar yo pensé que era César Gastelum el que estaba bailando. Si algún día, ya le dije, si usted me ve bailar, tiene autorización de incluso mandarme a la policía, no tengo ningún problema con eso, señor Valenzuela. Vamos a ver. Ahora si quiere lo mandamos para allá. Vamos a ver lo que está haciendo mejor el conjunto de casa, los Halcones de Ciudad Obregón. Jerón Johnson, 18 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes. Buena jornada para Jerón Johnson. Ismael Hollis ha metido 4 triples. Ha tenido buena efectividad, 57%, 4 de 7 en los tiros desde el estacionamiento para Ismael Hollis, quien suma 17 puntos por 15 de Jimmy Hall, que ya tiene un doble-doble con 11 rebotes. Sí, Jimmy Hall, que se ha recuperado bastante en este tercer periodo. Le quedan 10 segundos a este periodo ya para entrar a los últimos 10 minutos de juego. Hay un diálogo por allá de Ismael Hollis, Raúl Delgado, con la oficial Hortensia Sánchez. Ahí lo vemos en la parte izquierda de la pantalla. Y también Gustavo Pacheco dialogando con los oficiales ya de hace un momento. No funciona, aparentemente no está funcionando la tabla donde da las jugadas. Ah, no, le dieron la posición de la pelota, ¿no? Le están dando la posición de la pelota, consideran que, bueno, sigue ahí a Isaiah Wilkerson con 10 segundos, bueno, ya el reloj de disparo no está con ya no va a funcionar, sí, porque ya quedan 10 segundos, sí. Están, pero si va a mover, moviendo la pizarra, sí. Están moviendo la pizarra. Sí, ya indicaron los oficiales hacia lo que es el tablero. Van a quedar 10 segundos y medio. Van a tratar de consumir todo el tiempo. Y lo tiene Isaiah Wilkerson. Él es el que va a intentar la jugada. Wilkerson se eleva, dispara, está fallando. Ya no hubo rebote. Así nos vamos a los últimos 10 minutos de partido con la pizarra a favor de Halcones 72-59. Regresamos en unos minutos.
vámonos, vámonos. Últimos 10 minutos, 10 minutos de juego solamente para ver quién se queda con este cuarto partido de la serie entre Halcones de Ciudad Obregón y la Garra Cañera de Navolato a través de Halcones TV en YouTube y también en Facebook Live. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Esto es la temporada 2018 del Cibacopa de por tenis. Un gusto estarles acompañando. Pues ya llaman a juego los oficiales, Luis Enrique Valenzuela. Un saludo para las personas que siguen, ya lo comentabas, esta transmisión. Ya tenemos a algunos seguidores en este juego. Importante para Halcones mantener el mismo ritmo y evitar el daño, insistimos, en los disparos de tres con buena defensa. Wilkerson dando indicaciones, moviendo a Ismael Hollis. Ahora Raúl Delgado circulando el balón. Ya encontró a Hollis, lo intenta Hollis. Jamie Hall va a recuperar, sí, pero entrega el balón. Y ahora es Suárez el que está conduciendo. Encontró solo la finta, solamente Froilán Verdugo. Y ahora le intentan desde el estacionamiento, pero se queda corto. Se queda corto Alejandro Villanueva, quien falló. Fernando Rosales con Raúl Delgado. Ambas escuadras están guardando a sus titulares, a sus mejores hombres para los minutos finales. Qué buena la asistencia de Raúl Delgado, pero le cometieron foul a Isaías Wilkerson y va a venir a la línea de tiros libres. En la anterior jugada, cuando recuperó Halcones y vino con la ofensiva, cuando está regresando Kevin Rogers, está saliendo Froilán Verdugo para Garra Cañera. Qué habilidad demostró Jamie Hall en la conducción de la pelota. Ahora aquí tenemos a Isaiah Wilkerson con el primero de los intentos. Está logrando encestar. 73-59 el marcador iniciando este último periodo en el juego, donde ya los Halcones están intentando ya ampliar la ventaja que puede ser ya definitoria en el resultado de este partido. Por lo pronto aquí viene Suárez, es el armador en este último cuarto. Swanigan ahí trabajando adentro de la pintura, sin embargo Villanueva encuentra a Suárez. Y ahora ¿quién es? Bodifor el que le intenta, sí, Swanigan ahí adentro, debajo está tratando Kevin Rogers. Ya recuperaron los de Navolato, pero finalmente Halcones. Hay una falta de Raúl Delgado sobre Suárez y está entregándole el balón y le dice el Chino Pacheco, agarren el balón. Sí. Agárrenlo con las dos manos. Sí, muy clara la indicación de coach Pacheco. Sí, una serie de imprecisiones y también qué buena jugada la de Suárez, que mantuvo, a pesar de que iba a salir Delgado con velocidad, mantuvo la posición y logró sacarle la falta. Villanueva con la finta, Carlos Suárez la intenta, sí, sin embargo, Jamie Hall está recuperando tiró el golpe, rebote. Y tiró un golpe, está Swanigan, Swanigan con Raúl Delgado. Hay roces, hay encontronazos, por supuesto, el ganchito de Jamie Hall Jr. sobre Swanigan, consiguiendo los puntos. Buena la jugada de Jamie Hall Jr., que ya tiene una noche sensacional con doble dígito. Y aquí aparece Carlos Suárez. Le está dando dinamismo Carlos ¿sí? Suárez al conjunto de Navolato. Por lo pronto no está haciéndose notar tanto Javed Ali. Él se ha encargado de conducir bien al equipo y está consiguiendo también puntos para la escuadra de Garra Cañera. Hollis con Jamie Hall. Wilkerson, y ahí está Jamie Hall, le sacó la falta a Swanigan otra vez. Swanigan se ve ansioso, desesperado. Sí, ya hace unos momentos comentamos, Luis Enrique, que había tirado un golpe. Levanta él el brazo cuando venía en la marcación o corriendo prácticamente junto a Delgado con él. Delgado la quiso vender, quizás eso fue el por qué el árbitro no la marcó. Ya regresa Hamed Ali. Muy probablemente ya se va a quedar de aquí hasta el final del encuentro el gran jugador de la escuadra de Garra Cañera. Y aquí tenemos el primer intento de Jamie Hall. Por lo pronto está fallando.
También regresó ya el capitán Martínez Amarco con toda la carne al asador, el Veneno Contreras, el coach de Navolato, para tratar de rescatar este partido. Les dice, vamos, hay que ir con velocidad. Cuando ya se prepara aquí Hamed Ali, voltea a ver el aro, no se anima a buscar el disparo. Swanigan está encontrando a Kevin Royer. Buena la jugada, se quitó a su marcador y después tuvo que hacer un giro para quitarse la defensa que le hacía Jimmy Hall Jr. también, el cual está trabajando con Swanigan. Raúl Delgado se quita su marcador. Ahí está Ismael Hollis. Se quedó completamente solo Ismael Hollis. Y se dice de palabras con Brandon Swanigan. Sí, qué importante el movimiento que le indica Delgado, que pise hacia la pintura cuando aquí está el intento de Roger, está fallando. Ismael Hollis queda automáticamente desmarcado y solamente le pica la pelota con velocidad a Delgado para que logre el enceste Hollis. Wilkerson encuentra a Rosales, la intenta Rosales. Muy, muy desviado su disparo de larga distancia para Fernando Rosales. Ahora es Hamed Ali, le cometieron la falta. Isaiah Wilkerson logró tocarlo cuando intentaba un triple Hamed Ali. Y hay técnico para Raúl Delgado y también para Rick Bodiford. Para ambos, dice el árbitro principal de este partido, que es Andrés Sánchez. Sí, el momento de desconcentración, ahí está haciendo la indicación el oficial Sánchez. Por lo pronto, Hamed Ali, este gran jugador que ha demostrado grandes cosas en el juego con su primer intento, está encestando, va a ir por una segunda oportunidad y al ser disparo desde fuera del perímetro tendrá una tercera. Viene por los tres, Hamed Ali está sumando para la garra cañera de Navolato, que además está acercándose en la pizarra. Están pidiendo tiempo, pero va a tener otro disparo aquí Hamed Ali por el técnico que marcaron justo en contra de Raúl Delgado, el cual ya se estaba preparando para salir del partido. Lo hace y el que regresa es Jerón Johnson. Para él va el balón. Quedan 6 minutos de juego. Ismael Hollis. Nada está resuelto todavía en este partido. Lo intenta Wilkerson. Ahí está el ganchito de Wilkerson. Está fallando. Recupera el tablero Bodiford. Y ahora con Hamed Ali. Este no fue desde el estacionamiento. Fue desde la calle prácticamente. Pero la está fallando, se quedó corto Hamed Ali. Buen rebote ofensivo. ¡Ah, qué buena combinación de Jerome Johnson con Fernando González, Luis Enrique! Dos puntos más para Halcones, una muy buena jugada. Buena la asistencia de Johnson encontrando a Rosales completamente solo. Y ahora Rosales trabajando con Kevin Rogers. Ahí está el zurdo, se mete, está fallando. Y el que recupera el tablero, pues ¿quién más? Jimmy Hall Jr. Se ha adueñado de los tableros en este partido el número 77 de los Halcones de Ciudad Obregón. Wilkerson tiene problemas, está robando Bodiford. Van dos, está Samarco, le cometió falta Wilkerson. Creo que se está metiendo en problemas de falta Isaiah Wilkerson. Sí, así la tenía que buscar, iba a ser muy difícil. Es la tercera personal para él. Los aplausos por parte de los aficionados. Está molesto Wilkerson. Ahí le dice el coach Pacheco. Que tranquilice y que es indicación también precisamente de cómo es que en ese tipo de situaciones debe él actuar cuando iba perfilándose Bodiford solo. Y mira la actitud de Jerome Johnson de pedirle disculpas a Bodiford. Es parte del juego, así iba a buscar en la falta. Va a tener tiros libres Rick Bodiford. Está fallando el primero de ellos. Bodiford
le aparecen sus primeros tiros libres. Y aquí está Bodyford metiendo uno de dos. Los halcones tienen la ventaja, 81-67. Johnson, el que está moviendo el balón con Jamie Hall. Johnson. Aquí está Wilkerson, Jamie Hall Jr., pero trabajando sobre Brandon Swanigan y consigue los puntos. Bueno, el ganchito de Jamie Hall Jr. Sí, a la media vuelta consigue encestar, 83-67. El intento por parte de Swanigan y la buena tabla de Ismael Hollis para que Jerome Johnson otra vez suba la pelota por parte de Halcones. Este Brandon Swanigan brindó pues una muy buena temporada, de hecho, en el juego de estrellas de mitad de campaña. Fue el de los jugadores más valiosos de la zona sur. Y aquí por lo pronto Ismael Holly sigue sumando puntos. Ya llega a más de 20 y viene la respuesta de quién más, Hamed Ali. No, Hamed Ali está hecho un tiro desde el juego de ayer, con una gran ofensiva, aquí con dificultades en la presión que pone desde la salida, agarra a Cañera, aquí con la pelota Wilkerson, y pudiera ser Luis Enrique cuando está el disparo, y Wilkerson está logrando encestar de esta diferencia, y ya con lo que queda en el reloj de tiempo y ajustando la defensiva, quizá pudiera ser ya definitoria. Wilkerson llegando también a doble dígito en los puntos personales. Rosales muy pegado ahí cerca de Hamed Ali sin dejarlo hacer la jugada, pero Kevin Roger lo intenta, está recuperando el rebote Isaiah Wilkerson. Quedan 3 minutos de juego, 81-69 la pizarra, 87-69 la pizarra. Aquí está Wilkerson, le intenta desde el estacionamiento. Él es Isaiah Wilkerson, beso para la afición después de sumar de a tres. Y esa canasta pues es un balde de agua fría para todos los seguidores del conjunto de Navolato. Se queda corto Hamed Ali, el cual no pudo encestar. Aquí está Jimmy Hall, encuentra ahí en cortito Ismael Hollis. Las últimas tres ofensivas de Halcones han sumado y eso es importante porque de la garra cañera han fallado en el mismo número de chances. Sí, han sido 9 puntos sin respuesta por parte de garra cañera, que han estado muy imprecisos en estos últimos minutos. Aquí el disparo de tres vuelve a fallar de nueva cuenta Bodyford y el rompimiento rápido de Halcones. ¡Ah, qué pase de Jerón Johnson! Foul y cuenta los puntos para Ismael Hollis. Jerón Johnson, qué pasesote le dio a Hollis. Y Wilkerson le dice a la gente, celebrenlo, vamos pues. Que se prenda la afición en el Manuel Lira García. Va a haber descanso. El juego, César, creo que está definido. Y comienzan a darle descanso ya a los jugadores de titulares de ambas escuadras. Sí, ya ambos coaches ya se dieron cuenta que esto no tiene marcha atrás. De 2 minutos con ahora Ismael Hollis consiguiendo negociar la jugada de 2-3. Va a salir Isaiah Wilkerson, por supuesto, entregándose a los aficionados. Ahí está con la ovación y recibimiento de sus compañeros. Y subiendo la pelota Hamed Ali por parte de garra cañera. El que más se entrega de los halcones de Ciudad Obregón. Carlos Audrey Aro está recuperando el rebote. Y otro disparo más fallado por parte de garra cañera. Sí, ha tenido inefectividad a la ofensiva. Y aquí está Aro. ¡Ah, qué buen giro! ¡Qué bárbaro! Alejandro. Es Alejandro Reina el que consiguió los puntos. El juvenil ya está jugando, Alejandro Reina. Él no entró en el segundo cuarto porque Karim García fue el juvenil que lo hizo bastante bien. Pero aquí
Lo hace bien Alejandro Reina, entrando también en sustitución de los titulares, que ya los vemos ahí en la banca de los Halcones. Así es, y por lo pronto aquí está Hamed Ali, que recibió la falta de Raúl Delgado. Fue su tercera personal de Delgado en el juego. Creo que también nos vamos a ir limpios en este encuentro, Luis Enrique Valenzuela, cuando Hamed Ali también algo reclama y los aficionados se meten con el jugador de Garra Cañera. Hamed Ali va a tener un tiro libre más. 97-70 en la pizarra cuando resta minuto y medio para que termine el partido. Hamed Ali se va muy molesto. Hamed Ali, no se le dio las cosas al conjunto de Navolato en este partido, y el día de mañana estaremos de regreso de nueva cuenta para llevarles el quinto partido de estos playoffs desde Ciudad Obregón, Sonora. Acompáñenos a través de Halcones TV. Ahí en corto, buscando los puntos, lo consigue Raúl Delgado. Les pide que tengan tranquilidad el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. El campeón está a un solo paso de poder acceder a las semifinales de esta temporada. Jerome Johnson le dice algo ahí a la pasada. Jerome Johnson va a platicar con Andrés el Veneno. Algo le reclamaba a Contreras a los oficiales cuando Johnson estaba botando la pelota. Solamente le abría los brazos y el oficial en esa, ante esa situación, paró el reloj de juego. Ya está hablando con el inspector autoridad allá en la mesa de control. Sigue todavía Contreras, que desde ayer ha tenido esta situación de meterse la duela. Cierto, ahorita hay un tiempo pedido. Allá al fondo vemos a Pacheco también sonriendo ya con Hortensia Sánchez, la oficial, uno de los tres oficiales en este juego de básquetbol, que está a punto ya de que sea a favor de Halcones, que va a mover la pelota. Y aquí lo tenemos a Ismael Hollis. Hollis, algunos problemas para pasar a su marcador. Se olvidaron completamente del reloj de disparos y prefieren entregarle el balón sin buscar una ofensiva al conjunto de casa, quien se está llevando la victoria en esta noche. Una victoria clara que comenzó a tejerse desde prácticamente el primer cuarto. Y Alejandro Villanueva desde el estacionamiento sumando 13 puntos. Todavía va a tener otra ofensiva el conjunto visitante, pero ya no van a entregar el partido. Ambas bancas dice ya no más, vámonos. Halcones de Ciudad Obregón se lleva la victoria 97-76 sobre la Garra Cañera de Navolato y se coloca a ley de una victoria para llegar a las semifinales en esta temporada Siva Copa Deportenis 2018. César Gastelum, tu comentario final. Sí, un juego parejo en lo que fue primero y segundo periodo. De hecho, nos fuimos al descanso todavía con el marcador cerrado. Vino posteriormente ese tercer periodo donde la escuadra de Halcones empezó a marcar diferencia y que ya culminó con con lo que fue un último periodo de dominio prácticamente total, logrando acertar varios de sus encestes, contrario a lo que Garra Cañera demostró en el juego de ayer. Ahora muy impreciso, sobre todo en ese último periodo, y ahora pues ya con un juego solamente por disputar el equipo de Halcones aquí en su casa, que en el gimnasio Manuel Lira García, pues a un juego solamente de que puedan pasar a las semifinales. Bueno, pues así se da la victoria del conjunto de los Halcones. Los campeones están de regreso en esta temporada y a solamente un triunfo de poder avanzar a semifinales. El día de mañana los esperamos 20 horas desde Ciudad Obregón, Sonora. El Siva Copa, los playoffs están a través de Halcones TV. César Gastelum, un servidor Luis Enrique Valenzuela, le deseamos
la mejor de las noches. Y recuerde que Halcones, el día de mañana, a defender el nido. Pásela bien.